Juega Villa y Ávila, claro. Bueno, y el tema mercado de pases, Mariano, decíamos, de acá hasta el viernes tiene tiempo Boca, pero la sensación es que, salvo Sí. el tema Zambrano, no hay otra negociación que se mueva. No, no, y por Zambrano es más, a mí me dicen que la idea es resolverlo lo antes posible. El futbolista peruano está aquí desde el día lunes de la semana pasada, o sea que ya lleva 9 días en Buenos Aires. Lo que resta, y que era lo que explicaba el propio presidente Ameal, es que Boca ya tiene acordado, incluso con el Dinamo de Kiev, la compra en una cifra cercana al $1,500,000. Boca ya tiene acordado el contrato con Zambrano para firmar por 3 temporadas. Bueno, ¿qué falta? Que el defensor resigne la deuda que el club ucraniano tiene para con él y en ese momento, obviamente, otorgarán la libertad de acción. ¿Qué es eso lo que falta? Cuando se dice faltan los papeles de Ucrania, bueno, es justamente esto. Por ahora, el futbolista no dio pistas o señales de que ya sea un hecho su desvinculación y es lo que espera Boca. Habrá que ver hasta cuándo lo va a esperar, porque si no, obviamente, lo que venimos contando, Russo necesita un marcador central después de lo que fue la partida de Paolo Guedes.